Ahora le vengo con muchísimas más noticias. Lady Gaga rompe en llanto en medio de vigilia en honor a las víctimas de la masacre en Orlando. Lady Gaga formó parte de la vigilia que se llevó a cabo el lunes 13 de junio en el centro LGBT de Los Ángeles para recordar y rendir tributo a los 50 muertos de la masacre ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el Club Gay Pulse en Orlando, Florida. No puedo evitar sentir que este crimen perjuicioso es un ataque a la propia humanidad. Es un ataque a todos, expresó Gaga, quien se ha destacado por ser una gran defensora de la comunidad gay. La intérprete de Applause llegó a la tarima vestida de negro y sin esa extravagancia que la caracteriza. Durante la ceremonia, Gaga debía leer uno de los nombres de los fallecidos, en el hecho que se convirtió en la matanza más grande en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, en medio de la lectura, irrumpió en llanto. Esta noche no dejaré que mi furia y enojo por este ataque hagan sombra a nuestra necesidad de rendir honores a los que están llorando por sus seres queridos, expresó la estrella de 30 años. Y en otras noticias también le traigo que Lil Wayne se encuentra estable y de buen ánimo tras sufrir convulsiones durante un vuelo. El rapero Lil Wayne está en buenas condiciones. El jet privado en el que viajaba el rapero este lunes tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia tras dos convulsiones que sufrió Wayne, pero afortunadamente ya se encuentra bastante estable. El representante del artista declaró a E! News diciendo: "Podemos confirmar que ayer sufrió dos convulsiones menores. Se encuentra bajo la supervisión de sus propios médicos y ahora está estable y de buen ánimo. Él agradece a sus fans por su eterno apoyo, oraciones y buenos deseos". El intérprete de How to Love volaba desde Milwaukee hasta California cuando el piloto tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en Omaha, Nebraska, debido a las convulsiones de Wayne, que lo hicieron perder el conocimiento. Los paramédicos lo atendieron en la misma pista de aterrizaje y pudo recobrar el sentido. Sin embargo, el intérprete se rehusó a recibir tratamiento médico, según reportó TMZ.